Continuamos, amigas, con la vuelta número 8 del zapatito. Vamos a hacer 17 puntos bajos. 1, 2, 3. Nos vamos hasta completar 17 puntos. Enseguida de los 17 puntos, hacemos un medio punto alto. Vamos a hacer una disminución de punto alto, una disminución, enseguida hacemos un punto alto, repetimos una disminución y un punto alto. Esto lo repetimos dos veces, lo de la disminución y el punto alto. Ahora, amigas, vamos a hacer una disminución y vamos a repetir al contrario lo que hicimos acá, que empezamos con un punto alto, una disminución de nuevo, un punto alto y una disminución. Hacemos el medio punto alto y nos vamos tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar al final, que tendremos un total de 45 puntos bajos en esta vuelta número 8. Ahora, amigas, ya que terminan la vuelta número 8, rematan y van a poner un nudo deslizado, y este es el pie, el zapato izquierdo. Van a empezar aquí donde está esta disminución. Ya ven que hicimos una en el centro, un punto alto, esta disminución después de la primera. Aquí insertan, ponen su hilo y vamos a hacer tres cadenas. A ver. En esta hacemos tres cadenas, una dos tres, tomamos lazada y nos vamos a ir cada punto como se va presentando, nos vamos a ir haciendo un punto alto todo alrededor del zapatito. Nos vamos haciendo punto alto en esto de aquí, todo esto aquí alrededor, hasta llegar a este punto. Enseguida de hacer toda la vuelta de puntos altos, vamos a hacer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Para el ojal vamos a hacer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomamos lazada y en esta, donde terminamos los 12, nos vamos a ir haciendo puntos altos, un punto alto en cada cadena. Hasta llegar aquí, amigas, para decirles cómo le vamos a hacer. Ya que terminan de hacer los 12 puntos altos,
vamos a poner en este punto con un deslizado. Pues quedará de esta manera. Lo hacemos a un lado y aquí hacemos un deslizado, otro aquí, para subir a donde empiezan los puntos altos, que en cada punto alto vamos a ir haciendo un medio punto, perdón, un punto bajo en la vuelta donde hicimos los puntos altos. Le hacemos punto bajo a cada punto alto, ¿sí? Hasta llegar acá, les digo cómo vamos a hacer esto. Ya que hicimos medios puntos bajos aquí todo alrededor, vamos a hacer en la cadena, por la parte de atrás de los pilares, de los puntos altos, vamos a hacer un punto bajo en cada de las cadenas de aquí, cada una vamos haciéndole punto bajo hasta llegar al ojal, hasta llegar acá. Ya que tejimos en la correa los puntos bajos, aquí en el ojal vamos a hacer 10 puntos bajos dentro del ojal. Van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos. Y nos regresamos haciendo punto bajo en cada punto alto de la vuelta anterior. Así nos vamos haciendo punto bajo hasta llegar aquí, amigas, para decirles que sigue. Ya que llegamos aquí a donde termina la correa, hacemos un deslizado. Un punto deslizado. Y vamos a irnos haciendo puntos deslizados en todo lo que acabamos de hacer, punto bajo. Nos vamos haciendo deslizado en todo alrededor de donde acabamos de hacer el punto bajo. Y recuerden que este es el pie. El pie derecho. Ahorita les voy a decir cómo hagan el izquierdo. Este va a ser el piecito derecho. Entonces nos vamos con deslizados. Cuando terminan de hacer los deslizados, amigas, aquí, para rematar, vamos a hacer en esta orilla un deslizado y una cadena. Rematamos y quedaría lista la correa del zapatito derecho. Y ahora, para hacer el zapato izquierdo, recuerdan que empezamos en el aumento, en la disminución. Aquí en esta disminución empezamos haciendo puntos altos y luego hicimos las cadenas. Ahora van a empezar de este lado. Aquí van a poner su hilo. A ver, dejen. Van a poner su hilo donde está la disminución esta. Ponen ahí el hilo y van a empezar con las 12 cadenas
y luego las 8 del ojal se regresan haciendo punto alto y lo hacen lo mismo que hicimos, todo alrededor punto alto, luego medio punto y luego deslizados. O sea, en lugar de empezar de este lado con pilares, como empezamos nosotros, en este que empezamos aquí con pilares, van a empezar del otro lado, pero con las cadenas. Ok, cualquier duda, ya saben, ahí en los comentarios para resolverla. Y aquí vamos a poner ahorita el botón. Ahora vamos a seguir con la parte de abajo. ¿Recuerdan, amigas, que aquí hicimos 8 pilares? Digo, ay, es que yo así los conozco como pilares. Puntos altos, perdón. Entonces, en el primer punto alto, que viene siendo este, aquí vamos a empezar a hacer, ponen este hilo del color de la suela, hacen un nudo deslizado, y aquí vamos a empezar a hacer, hacemos en el primero una cadena, nos vamos al siguiente, serían dos puntos, tres, la cadena la contamos como punto, cuatro, cinco, seis, siete y ocho puntos bajos. Enfrente donde tenemos los ocho puntos altos que hicimos, creo que fue en la segunda vuelta o tercera, no recuerdo ahorita. Entonces, ocho puntos en el frente, damos la vuelta, nos brincamos el primer punto y tejemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, y nos vamos hasta donde está la cadenita. Y son seis puntos bajos. Damos la vuelta. Y tejemos, nos brincamos uno. Tejemos cuatro puntos. Uno, dos, tres. Nos saltamos este. Y cuatro. Volvemos a dar la vuelta. Y tejemos ahora sí los cuatro puntos completos. Uno, dos, tres, cuatro puntos. Bajamos aquí por un costado y hacemos un punto bajo. Aquí hacemos el otro. Son dos puntos por un costado. Y esta no lo brincamos y seguimos aquí. Y vamos a hacer alrededor de toda la suela, punto bajo. Que llegando acá, vamos a hacer igual, dos puntos y vamos a rematar. Aquí ya le di la vuelta con medios puntos a toda la suela. Vamos a hacer dos puntos bajos en un costado. Uno, dos, y rematamos aquí con una cadena, cortamos el hilo, pasamos para acá atrás. Y lo escondemos, bueno, ahorita lo escondo. Ahora, amigas, con hilo en color blanco, empezamos por la parte de acá atrás. Ponemos el hilo en donde está el cambio de los dos colores. Vamos a hacer deslizado alrededor de la suela.
nos damos así todo alrededor en cada punto, haciendo deslizado. En todo alrededor, que les quedará como esto. Ok, amigas. Y cuando lleguen aquí, igual se siguen haciendo deslizados alrededor. Aquí se alcanzan a ver que les quedarán así por la parte de atrás. Aquí se ve algo. Y ya que terminemos, rematamos y escondemos las hebras. Amigas, colocan el botón, hacen la correa hacia un lado y le calculan hasta dónde es. Y quedaría así listo. Ya lo único que resta es con silicón frío o caliente, del que tengan. Le ponen aquí donde tenemos con los dedos por dentro y subimos esto. Ya nada más esperar a que seque y quedaría listo el zapatito del lado derecho. El izquierdo ya les expliqué cómo hacer la correa. De todos modos, amigas, cualquier duda ya saben en los comentarios. Forma el zapatito, quedaría listo. Ahora vamos a vérselos puestos a un muñeco que tengo. La suela, amigas, quedó de 10 centímetros. Es como para un bebé entre 3 y 6 meses. Aquí pueden ver ya los zapatitos terminados. Y le queda muy bien a este muñeco que tengo. Viene siendo como que si tuviera unos 4 o 5 meses. Ok, bueno, amigas, pues espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien, saludos, bye.